estás? Hola. Bienvenido a Concepción. Gracias. ¿Cómo llegaste? Muy amable, muy bien. En este capítulo de Todo por la Ciencia, nos hemos trasladado hasta Concepción, la capital de la octava región y la segunda ciudad más importante del país. Aquí, bajo el alero de las universidades y la industria regional, se están gestando grandes innovaciones científicas que ya comienzan a dar sus frutos. Recién llegado, me llevan directamente hasta el pueblo de Yumbel, en el corazón forestal de Chile. La economía chilena se ha basado en la explotación de recursos naturales, la minería, la acuicultura, la industria forestal. Álvaro Maldonado, de la UDT de la Universidad de Concepción, tiene una tecnología que revolucionará la industria forestal. Conozcamos su historia aquí, en Todo por la Ciencia. La UDT es la Unidad de Desarrollo Tecnológico, es una institución que pertenece a la Universidad de Concepción, sin embargo no participa en el ámbito académico. Trabaja con empresas y nosotros desde que partimos hace 15 años atrás tuvimos por objetivo básicamente hacer un intento serio, un intento real de que los resultados de la investigación tuvieran una chance de ser aplicados. Trabajamos muy, muy estrechamente con empresas amigas, empresas que son nuestros clientes, nuestros socios, tratando de identificar problemas, tratando de identificar oportunidades y esto resolverlo a través de la ciencia y la tecnología. Centro que tiene muchos proyectos de investigación en conjunto con las empresas y se divide en cuatro áreas temáticas, ¿ya? El área de medio ambiente, área de productos químicos, el área de bioenergía y el área de biomateriales en la cual yo estoy encargado, soy el jefe de esa área. Alba empezó a trabajar con nosotros hace 9 años, por lo tanto le tocó el desafío de armar un área en un tema del que sabíamos bastante poco. En Chile no había nadie que supiese del tema práctico de transformación de plástico y por eso que vimos un nicho para desarrollarnos y eso lo hicimos. Bueno, los plásticos es una industria gigantesca con transnacionales muy grandes, con productos muy sofisticados, muy específicos para distintas áreas del quehacer humano, desde la salud, en el mundo agrícola, en minería, donde uno quiera hasta los plásticos en el día a día. Y una particularidad que siempre han tenido los plásticos, que digamos que nunca se han podido sacar de encima de esa chapa, es lo contaminante que son los plásticos. Si nosotros tenemos una bolsa para ir de compras, por ejemplo, si vamos a un supermercado, nos van una bolsa plástica. El uso de esa bolsa plástica no dura más de un día. Sin embargo, el material del que está hecho demora cientos de años en degradarse. Es un contrasentido. Hoy en día la vida útil de muchos productos no coincide con la vida útil del material. Por lo tanto, eso produce un problema en sí. Entonces, en ese contexto mundial es donde nosotros trabajamos en el área de biomateriales para encontrar soluciones, en el fondo, verdes, pero que sean reales, aplicables a la industria. En Chile tenemos plantaciones forestales súper importantes y al año planteamos aproximadamente 100 millones de plantas. Es una cantidad sorprendente de pino y 2 especies de eucalipto que son las principales. ¿Y esto cómo se hace? La verdad es que los árboles o las plantas crecen un año primero en el invernadero. Posteriormente se sacan del invernadero y se hace el trasplante. Bueno, el proyecto Tubetes Biodegradables parte hace varios años ya, el 2006 en realidad, cuando postulamos un proyecto a la línea de Fondef, ya de CONICET. Vimos esta posibilidad de aportar a la industria forestal en esta aplicación, que ellos nos comentaron después de varias entrevistas que tuvimos, que son los tubetes o contenedores forestales, ¿ya? Que se utilizan normalmente en la industria hace muchos años y cada vez con mayor intensidad. Son unos maceteritos plásticos
bastante pequeños, son de 100 centímetros cúbicos, una cosa así, que permiten que la planta pueda crecer en condiciones de viabilización durante 10 meses. Al sacarse la planta del tubete se produce un estrés a la planta y posteriormente, inclusive cuando es transportada, se pierde sustrato y en muchos casos la planta puede llegar a terreno a raíz descubierta. Entonces, eso se evita si nosotros no tenemos que retirar la planta del tubete. Lo que nosotros hicimos es desarrollar un material y un producto, un tubete, en el cual pudiese crecer el invernadero y se pudiera plantar directamente en el terreno sin que sea necesario realizar el trasplante. La única forma es que este tubete plástico tenga propiedades especiales. ¿Cuáles son estas propiedades especiales? Tenga una biodegradación acelerada en terreno. En este caso nosotros utilizamos polímeros biodegradables. Nosotros les agregamos una carga de madera y carga de otros elementos de tipo cereales, ¿ya? Y además plastificantes y otros aditivos que nos permiten mantener las propiedades mecánicas. El tubete debe durar en vivero de 10 a 11 meses para contener a la plántula. No puede el tubete quebrarse, perder sustrato en estos 10 o 11 meses. Posteriormente, al pasar en terreno, en un máximo periodo de 3 meses ya el tubete debe biodegradarse, permitiendo que la planta eche las raíces. Por un lado, el estrés claramente disminuye la cantidad de mortalidad de árboles que no crecen o de plantitas de árboles que no crecen, y por otro lado el crecimiento durante las primeras épocas del trasplante es mucho, mucho mejor. Álvaro. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Como siempre aquí, con las manos en la masa. Poniéndole el hombre a la cosa. Está bueno. Oye, todo esto, ¿tú eres ingeniero forestal? No, ingeniero civil químico, de la U de Conce. ¿Y qué hace un ingeniero civil químico en este bosque? Hay que hacer de todo para que las cosas resulten, así que contento. Qué bueno. ¿Qué tenemos aquí? Estos son pinos, ¿cierto? Pinos radiata, exactamente. Qué bien. ¿Cuántos de estos tenemos acá? Tenemos aproximadamente 10 millones de pinos acá en este vivero. Wow. Oye, cuéntame, ¿estos son los famosos tubetes? Estos son los famosos tubetes, pero los tradicionales. Ah, ok. ¿Ya? ¿Dónde está lo tuyo? No, este es el proceso tradicional, la tecnología que se ocupa hace muchos años. Nosotros generamos una innovación respecto a esto, ¿ya? Y lo nuestro es hacer este mismo material, pero en un material biodegradable, que tenga muchas otras mejores prestaciones. Aun cuando este está hecho con material reciclado, que no es lo mismo, ¿cierto? Claro, no es lo mismo. Ok, y acá están las raíces, me imagino. Ahí van prendiendo las raíces. Cuando la planta está para trasplante, tú vas a ver que estas raíces han crecido un poco más. Buenísimo. ¿Y cuál es el problema de usar esto? ¿Por qué les interesa a las empresas forestales tomar tubetes como los de ustedes? El problema es el siguiente, que estas plantas deben ser trasplantadas desde el tubete, ¿ya? Eso le genera, al momento de sacarla, un estrés a la planta, ¿ya? Entonces, después al momento de evaluar cuántas plantas han prendido en terreno, hay un grado de muerte en estas plantas, ¿ya? Entonces, sería ideal poder, por ejemplo, llevar esta planta justo con el contenedor a terreno. O sea, en el fondo, en vez de tener que sacarle esto y plantar la planta desnuda con el tubete que ustedes tienen, simplemente se entierra y uno, claro, se olvida. Exactamente. ¿Y a dónde están tus tubetes entonces? Están un poco más allá, en un sector especial para estos nuevos desarrollos. Vamos a conocerlo. Vamos para allá. Mira, son de otro color. Exactamente. Son más blandos, idea mía. Son más blandos por el material, que es distinto, es biodegradable. Hemos trabajado en el diseño del tubete, abaratando costos a través del espesor. Ahí tiene varias mejoras el tubete. Bien, ¿eh? Está como medio quebradito, así como con manchitas. ¿Eso es bueno? Que lo que queremos, como queremos que se empiece a biodegradar el tubete. Entonces, lo primero es que el tubete muestra presencia de microorganismos, bacterias y hongos que van prendiendo y que van debilitando el tubete, para que llegue debilitado a terreno y que las raíces puedan penetrar cuando está en terreno por la pared del tubete. En el fondo puedan salir. Exactamente. Y rompan esto. Que rompan esto. Entonces eso es súper bueno. Y también que se empiecen a ver grietas también es bueno.
Claro, eso significa que ya está listo para salir. Sí, en realidad se siente como si fuese como una cascarita de huevo. Exactamente. ¿Eh? Muy diferente al otro. El otro, que es mucho más rígido. Hay modelos prototipos que se están probando en cantidades experimentales, no son grandes números, del orden de 1000 piezas aproximadamente. Están tolerando la fase de vivero, pero ahora necesitamos que justamente cumplan con el rol de biodegradarse una vez que sean plantados. Yo espero de la UDT que ojalá lo antes posible nos generen un producto que sea comercialmente atractivo para sustituir el tubete tradicional que estamos utilizando actualmente. Porque, como les digo, si logramos desarrollar el prototipo efectivo a un costo razonable, sería absolutamente ventajoso para la actividad de los viveristas por las razones que te comentaba. Bueno, ¿y cómo te sientes tú al ver esto? ¿Ah? La verdad que estamos súper contentos. Como grupo en general de trabajo del proyecto, la universidad y las empresas, estamos muy, muy, muy contentos con el desarrollo del tubete y esperando que pronto ya pueda ser un producto comercial. ¿Todavía no está en fase comercial? Todavía no está en fase comercial. Estamos en la etapa justo de transferencia de tecnológica. Ah, excelente palabra. Pronto vamos a aprender de eso. A ver. La próxima actividad que vamos a hacer va a ser conversar exactamente Perfecto. De eso. ¿Cómo lo hace uno desde el laboratorio, como el caso tuyo, una persona que no es del área, tú no eres forestal, un producto para una industria importante para Chile y que llegue a estas extensiones, que realmente vea la posibilidad de ver el mercado y que aporte valor? Al regreso de la pausa, iremos hasta Coronel, donde se están desarrollando y fabricando los tubetes biodegradables. Analizaremos junto a Álvaro Maldonado las perspectivas de negocio de esta importante innovación. Ya volvemos. En Historias de Ciencia nos referimos a Mario Luxoro, quien es considerado el padre de la biofísica en Chile y un maestro para los más destacados investigadores en fisiología, neurociencia, química y física. Un hombre de carácter fuerte y apasionado por fomentar la creatividad en la ciencia. Nacido en Valparaíso en 1926, este hijo de italiano deslumbró por su talento para las matemáticas. A los 22 años se recibió de ingeniero químico, pero su amor por la biología lo llevó a estudiar medicina y luego a los Estados Unidos, gracias a una beca Rockefeller. Fue así como se convirtió en el primer científico chileno en obtener un doctorado. De vuelta en el país en 1957, fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y creador del ya mítico Laboratorio de Fisiología Celular de Montemar, en Concón, considerado uno de los más importantes del mundo en su área. Con numerosas investigaciones, Luxoro cambió para siempre el estudio de la biofísica, al descubrir, gracias a sus estudios con calamares, que las proteínas eran fundamentales para la transmisión del impulso nervioso. El año 2000, Mario Luxoro fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Aquí en la sede de la UDT en Coronel es donde se ha hecho toda la investigación y desarrollo de los prototipos para crear los tubetes biodegradables. Álvaro Maldonado nos muestra la planta y los diferentes procesos necesarios para obtener un tubete. Nos cuenta que son 5 los materiales que se mezclan a través de un proceso de extrusión. Se trata de polímeros, aditivos y cargas naturales como madera y cereales. El secreto está en la mezcla. Los materiales se funden y al enfriarse se obtienen unos pellets con material compuesto. Viene ahora el segundo y último proceso llamado de inyección.
en donde en unos moldes cerrados se inyectan los pellets que nuevamente se funden. Finalmente, estos se enfrían y la máquina nos entrega, ya listos, los tubetes biodegradables. El programa de hoy, creo yo, que le viene perfecto el ejercicio, el avión de la transferencia tecnológica. Y es un juego lúdico al que te invito a que te subas. El ejercicio del avión de la transferencia es imaginarse metafóricamente que tu compañía es un avión, que tiene un rumbo, que tiene unos pilotos, que tiene pasajeros, que tiene combustible, tiene una carga que tiene que ir a dejar a algún lado. Todo eso se entiende en el contexto de un emprendimiento científico. Por ejemplo, yo te digo, todo avión necesita un piloto. ¿Quién sería el piloto de este avión? El piloto de este avión... Yo creo que el piloto, que es el que dirige todo y ve hacia el horizonte, pudiese ser como el director de la UDT. Perfecto. Alex Berg, en este caso. Quien ve las directrices hacia dónde vamos. Bien, él se preocupa de que no pierdan el rumbo. Eso, que estemos bien encaminados. Bien, pero todo avión también necesita un copiloto. ¿Quién sería el copiloto en este caso? En este caso, el copiloto y en este proyecto, creo que puedo ser yo. El que está a cargo de la tarea, quizás un poco más en terreno, se puede decir, de que esto salga y dirigirlo de mucho más cerca del emprendimiento. Como la parte operativa. Exacto, como la parte más operativa, claro. De cierta forma, que no se caiga el avión. Exactamente, mantenerlo en el aire. Bien. Por harto tiempo. Y cuando uno tiene un avión, ¿ya? Ya despegó, ¿no es cierto? Está volando por los cielos. Pero se mantiene en viaje gracias al motor. ¿Quién sería el motor de esto? Motor, podríamos hablar de motores quizás, ¿no? Quizás podríamos hablar de dos más potentes. Más potente, dos motores re importantes. Uno es fundamentalmente el grupo de trabajo, el grupo de investigación, desde los operadores, los químicos, los ingenieros que trabajan en este desarrollo. Y el otro motor fundamental es la empresa que nos acompaña en este emprendimiento. Sin la empresa no es posible. En este caso, la empresa Proyectos Plásticos ha sido un pilar fundamental y son los dos motores que sostienen este avión. Si uno no está, no existiría. La empresa es como tu partner industrial, ellos son los que están interesados en llevar esto al mercado, son los que te acompañan en este proceso. Exacto, es una empresa que está hace muchos años con nosotros trabajando en este proyecto y nos han acompañado desde el inicio y están muy interesados en que esto resulte, de todas maneras. Pero el avión, en el caso que me tocó hoy día cuando venía acá a Concepción, lleva pasajeros. ¿Quién serían los pasajeros? Los pasajeros... Bueno, si es la gente que uno atiende en un avión, tendrían que ser los clientes finales o hacia dónde va apuntado este tubete. En este caso, el sector forestal, las empresas forestales. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el aeropuerto de donde salió esta nave? La UDT está, geográficamente, claro, me preguntas, ubicada en la región del Biobío, en Concepción, y acá en la comuna de Coronel, para ser buenísimo, específico. Aquí tenemos un ejemplo de un emprendimiento con impacto nacional, probablemente global, con origen regional. Son las regiones y los científicos de regiones los que están haciendo el trabajo. ¿Bien? Exactamente, sí. Y entonces, ¿dónde llega este? ¿Cuál es el destino? El destino es el mercado final, el mercado a los cuales queremos llegar. Un destino más local es el mercado nacional, hacia el sector forestal nacional, pero estamos viendo ya destinos internacionales. Uno muy interesante es el mercado brasileño, donde hemos empezado a prospectarlo y ahí tenemos contactos y posterior a eso, todos los mercados, todos los países donde haya una industria forestal emergente, pujante y que esté abierta a estas nuevas innovaciones, de todas maneras. ¿Pero tiene combustible para llegar a destino? Esperemos que sí. De momento el combustible, bueno, viene siendo los recursos con los que uno cuenta para hacer esto. Por suerte el proyecto... Se te va a acabar en la mitad. No, de momento esperemos que no. Hasta el momento lo que es el proyecto de investigación que llevamos a cabo nos apoyó Fondef súper bien, de Conicyt. Así que el proyecto anduvo bien y ahora que terminamos con el proyecto creo que tenemos combustible que viene, digamos, del emprendimiento de las empresas y de algunas otras posibilidades que hay para la transferencia tecnológica a través de líneas de emprendimiento tanto gubernamentales como Perfecto. De las empresas directamente. Y para terminar, un avión siempre lleva carga, aunque uno no la vea, pasajeros y carga. ¿Cuál sería la carga en este proyecto?
La carga es todo el conocimiento tecnológico que tenemos, todo ese know-how que hemos creado durante estos años de ejecución del proyecto, que va desde la materia prima, desde el procesamiento. Esa es la transferencia tecnológica. Exactamente. Esa es la tecnología que quieren transferir. Finalmente, la tecnología. Si desde el aeropuerto palabra, de origen la tecnología. Al aeropuerto de destino. Exactamente. Y ahí se cierra el círculo. ¿Eh? Un bonito viaje. Sí. Bueno, como en el laboratorio nos dedicamos a hacer desarrollo de material, esta máquina nos sirve para hacer las primeras mezclas de los diferentes compuestos que nosotros fabricamos, para después poder desarrollar la aplicación final. Entonces, en esta máquina nos resulta de esta mezcla una pasta que posteriormente incorporamos en este otro equipo, que es una prensa, en el cual obtenemos un producto que es el resultado de la mezcla del equipamiento anterior. Entonces, este producto nos permite saber si vamos bien con el desarrollo o si tenemos algo que mejorar. Entonces, este es el inicio de nuestro producto final. Los plásticos convencionales han agotado su capacidad de desarrollo en términos de investigación y desarrollo. Y lo que viene hoy día en términos de negocios propiamente tal y aplicaciones con valor agregado está dado por los plásticos biodegradables. Nosotros con la UDT trabajamos desde el año 2007, comenzaron los contactos con la universidad y a partir del 2009 ya se concretaron en acuerdos de participación y proyectos de investigación conjunto. Ese trabajo consiste en que la universidad parte con los desarrollos y la investigación y posteriormente probamos nuevos desarrollos en nuestra planta en Santiago. En términos concretos, ellos trabajan en el laboratorio y luego escalamos a nivel industrial en nuestra planta de producción. Dado que estos plásticos tienen bastantes limitaciones, es donde toma gran relevancia el trabajo que realizamos con UDT al desarrollar materiales compuestos especiales para distintas aplicaciones. Imagínate que tomamos la compañía y la miramos en detalle como buen científico, pero ahora le vamos a ver las dimensiones de negocio. Para partir, me gustaría entender cómo esperan hacer dinero ustedes, cómo se va a generar algún tipo de renta o ingreso a partir de la venta de estos tubetes, cómo va a funcionar eso. Pero nosotros como centro tecnológico funcionamos a través de licenciar la tecnología que desarrollamos hacia alguna empresa que quiera hacer el negocio productivo final. ¿Ya? Nosotros directamente no hacemos el negocio, ya no vendemos, no vamos a vender nosotros al mercado el tubete. Lo que vamos a vender, empaquetar la tecnología y se la vamos a traspasar, se la vamos a vender a una empresa que quiera desarrollar este negocio. Y nosotros vamos a cobrar una licencia por eso. Perfecto, y hablando de eso, ¿qué tan grande es el mercado? ¿Tienen alguna dimensión? Mira, a ver, el mercado chileno lo conocemos. Uh-huh. Actualmente depende de lo que repongan las empresas anualmente, las principales empresas forestales del país. Podemos hablar de 30, 40 millones de tubetes. Perfecto. Después, si vemos el mercado acá cercano, que es el mercado brasileño, que nosotros queremos meternos ahí, es mucho más grande. Puede llegar, estuvimos de visita en Brasil, puede llegar a cerca de 1.000 millones de tubetes en un par de años, nos comentaban lo que ellos van a plantar y todo eso. Entonces ahí se abren grandes puertas. Y qué decir por lo que puede ser Canadá, Estados Unidos, países forestales, la verdad que es un mercado bastante interesante este producto. Claro, entonces, ¿cómo uno lo transforma eso en dinero? ¿Cuánto vale ese mercado? En dinero. ¿Cuánto cuesta sería un tubete entonces? Claro, ¿a cuánto se puede vender eso. El tubete? Exactamente. Hablar de costos siempre es un poco difícil, pero yo diría que este tubete tiene un valor de mercado entre 15 y 30 pesos más o menos. Cada uno. Cada tubete, okay. Y va a depender de lo que se pueda entonces negociar. Haciendo una multiplicación simple, si hay 1.000 millones de tubetes en Brasil, sería 15.000 millones o 30.000 millones uno de los mercados por ejemplo, de tubetes al año, ¿cierto? Al año, claro, no es menor de todo el mercado, claro, uno siempre piensa abarcar de a poco el mercado, por supuesto. Eso sería como el mercado objetivo final. Interesante, hablaste de Brasil, hablaste de Estados Unidos, hablaste de Canadá, inmediatamente salta a la mente
¿Tienen propiedad intelectual? ¿Tienen patentes en esos mercados? Mira, nosotros tenemos una, enviamos una patente nacional, ya, la cual está en periodo de evaluación y okay. pasamos a una PST ¿sí? y estamos con la patente en Brasil, en Estados Unidos y Canadá. Para los amigos de la casa, cuando Álvaro menciona la patente PST, se refiere a la patente que está acogida al Tratado de Cooperación de Exacto. Patentes, que significa que uno patenta en un país y la puede acoger a los sistemas de patentes de protección intelectual en otros países. En este caso lo hiciste en Canadá, Brasil y Estados Unidos. Y Estados sí. Unidos. La última pregunta. ¿Hacen estos tubetes? ¿Se venden? ¿Se comercializan? ¿Qué viene después? ¿Se les acabó el negocio? La verdad que no, para nada. Una de las cosas importantes de esta tecnología es el material. Y a través de este material biodegradable, una de las aplicaciones son los tubetes forestales, pero también hay otras aplicaciones que estamos viendo. Son tubetes para la industria frutícola, otras aplicaciones a través de este material que puedan ser reproducibles tanto en el tema forestal, agrícola inclusive. Interesante, muy interesante esta iniciativa. Viene de regiones, apunta a un mercado global, es sustentable, le hace bien al negocio, ahorra dinero y cuida las plantas que está protegiendo. Qué mejor que esta alternativa. Invitamos a nuestros amigos que están viendo el programa que se contacten con UDT si es que quieren tener, saber más del producto claro y sí. eventualmente también si es que existe algún interesado en invertir en esta tecnología. Pero claro, sí, de todas maneras, estas o algunas otras que estamos desarrollando, pero excelente. Bienvenido. Se nota que ustedes están realmente haciendo todo por la ciencia. Así es, lo intentamos todos los días. Excelente, los felicito. Muchas gracias. Los amigos de Bioplásticos han tenido la posibilidad de co-desarrollar sus productos en conjunto con su cliente, pero de todos modos corren un riesgo, pues se exponen a solo una realidad, la que podría influir en sus costos, diseño y prestaciones del producto. Me parece muy favorable que mientras siguen el desarrollo con la forestal chilena, también exploren otros mercados, como el brasileño, para mitigar el riesgo de dependencia al atender a un solo cliente. La idea de los tubetes biodegradables es muy buena y cuenta con excelentes argumentos para promover su uso. El desafío que hoy tienen es bajar sus costos y exponerse a más clientes. Si lo logran, su ciencia y creatividad se encargarán del resto.